perro. Y ahora Frida Sofía parece que estará dispuesta a bailar un muy buen danzón con su mamá. El escándalo que está viviendo la familia Pinal Guzmán parece que no tendrá fin muy pronto, ya que ahora se dice que la rockera Alejandra Guzmán ha modificado su testamento para ajustar la parte que le tocaría a Frida Sofía. Alejandra quiere que su hija pida perdón y se retracte de las declaraciones que hizo en contra de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán. Si Frida acepta esta condición, Alejandra le podría dar una mayor parte de su herencia. Pero si esto no ocurre, la persona que se quedaría con el mayor porcentaje de la fortuna de Alejandra Guzmán sería el hijo de su hermano Luis Enrique. Después de que Alejandra no se podía contactar con Frida Sofía, la rockera le marcó de un número desconocido. Cuando contestó Frida Sofía, Ale le dijo que por favor entendiera que esas declaraciones le estaban haciendo muchísimo mal a toda su familia. Pero Frida únicamente le respondió: si a ti te gustaba que tu propio papá te metiera la mano, a mí no. Y órale, que le cuelga. Sin embargo, ya encontró la forma en la que Frida Sofía se mantenga callada y por eso tomará su herencia como monedita de cambio. Con la intención de que esta noticia llegue a los oídos de Frida Sofía, Alejandra comentó que si su hija no guarda silencio y pide perdón, no le tocará nada de su fortuna cuando ella ya no esté en este mundo. Bueno, así como desheredarla por completo y dejarla en la calle, la verdad es que no. Al final, ella es su hija y no la quiere dejar desamparada. Pero Alejandra Guzmán sabe dar perfectamente un buen derechazo. Parece ser que Alejandra Guzmán modificó su testamento para dejarle tan solo una mínima parte de su herencia y que así su heredero mayoritario sea el hijo de Luis Enrique, quien además es su ahijado y lo adora con todo el corazón. ¿Tú crees que esto a Frida Sofía le parezca bien? ¿Tú crees que le agrade esta idea? Con esta modificación parece ser que supuestamente a Frida Sofía le tocaría solo el 10% de la fortuna de su mamá, mientras que al sobrino de Alejandra Guzmán el 80%. El otro 10% restante Alejandra Guzmán lo quiere donar a una fundación contra enfermedades terminales. Aún así, Alejandra Guzmán parece que está con toda la disposición de cambiar su testamento con la única condición de que Frida Sofía pida perdón y se retracte de absolutamente todo lo que ha dicho en contra de su abuelo y de toda la familia. De ser así, Frida Sofía se quedaría con el 70% de la herencia, el 20% se lo quedaría el hijo menor de Luis Enrique y el 10% quedaría para la fundación. A través de una entrevista con la revista TV Notas, una fuente cercana a la familia mencionó que duda mucho que Frida Sofía acepte esta condición, pues está segura que Frida Sofía mencionará que su mamá la quiere comprar. Por esta razón, parece que Alejandra Guzmán no se lo ha dicho a Frida directamente, pero se dice que tiene toda la intención de contárselo, para así poder convencerla de sentarse a platicar, negociar y por fin ponerle punto final a toda esta historia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.